El río Bravo, que separa a México de los Estados Unidos, dejó de convertirse en un escollo para los migrantes centroamericanos. Ahora se ha convertido en la esperanza. Reina Luna tiene más detalles. Vamos allá. Esos autobuses de migración están muy cerca de la frontera con México, en Misión, Texas, esperando pasajeros indocumentados. Si vienen con familia, se reunirán con los suyos en los Estados Unidos. Muchos vienen de otros lugares que no son de México, como Guatemala, Honduras, El Salvador. De allá son el 75% de lo que estamos encontrando. Los indocumentados son transportados a las oficinas de la patrulla fronteriza, pero no para deportarlos, sino para procesarlos y, si cumplen los requisitos, darles la bienvenida a este país. Lo que está viendo es Reynosa, Tamaulipas. El río es el Bravo, que sirve de frontera entre los dos países. Este es el camino. Y siguiéndolo encontrarán un autobús o una patrulla migratoria. Nora pagó $11,000 para que el coyote las llevara con su hija Demi a California, pero las abandonó a la orilla del río Bravo. Tengo miedo. Esa madre y su hija le tienen pavor a su país y a su propia familia, pero ya están en territorio seguro. No quiero ir de regresar a Guatemala. Porque mi familia que me mantenía, ella no me daba comida. Que se pongan un poquito de, en su conciencia, que nos ayuden, porque solo aquí podemos salir adelante. Como ellos, cientos y a veces hasta un millar llega a diario a esta frontera de Texas, donde prácticamente los autobuses los esperan con las puertas abiertas. Desde Mission, Texas, Reina Luna, cierre de edición.